Hola chicos y chicas de YouTube, soy el Zorro de Compostela y estamos en otro vídeo de los hacks, como os acordaréis. Este es el segundo hack, el de hack de datos. Yo le he puesto hack de datos porque... espera. Yo le puse hack de datos. No porque él se llama así, ¿no? Sino porque yo le puse esto, ¿no? Le te voy a hackear, no sé qué, enviando usuario, la contraseña, ¿no? El hack de datos, ¿no? Como si fueran quitándole los datos de la PC. Pero vamos, otro lo podéis llamar como queráis. Y bueno. Vamos a empezar. Y lo que hace esto es, por ejemplo, a ver, creamos otro bloc de notas. Ay, equivocado. Creamos otro bloc de notas o documento de texto. Y aquí ponemos, igual que como la otra vez, si queremos, es a Andreas. Esto podéis poner lo que quiera porque va a ser una mentirijilla de nada. Y aquí tenéis que poner... A ver, espérate. A ver. Y bueno, aquí ya lo tendríamos. Uy, espere. Aquí ya lo tendríamos, ¿no? Aquí podéis poner lo que quiera. A poner por lo menos, por ejemplo, 5 mismos. Bueno, ahí estamos. Están llamando al WhatsApp. Vamos a quitar dos. Vamos a poner, pues, por ejemplo, aquí. No sé. Aquí puedo poner como antes, ¿no? Hacker. Que aquí podéis poner también lo que queráis. Pero vamos, para, no sé. Porque quede como más realista. No sé, pero a mí me gusta más hacker. Y aquí ponéis de hackear. Y bueno, una vez así, pues le dais aquí, guardar, y tenéis que poner aquí V, B, S. Aquí no es... Bueno, no, en el otro también era V. Ah, no, en el otro era BAT. En este V, S.
Y bueno, me he enterado de que para cambiarle el icono tienes que hacer un acceso directo. Pues crear acceso directo y aquí ya podéis. Pues cambiar el icono. Por ejemplo, vamos a. Esto, por ejemplo, que no es. Este es el del SAM, no es para. No es el del San Andrés, ¿no? Pero bueno, vamos a poner eso. Da igual. Vamos a aceptar. Y aquí lo tenemos. Ya. Digamos que está camuflado. Y ya está. Ahora esto lo ponéis. Y os saldrá esto. La PC, todos los datos de tu PC, no sé qué. Todo lo que hayas puesto. Y bueno, aquí sería lo mismo, lo que pasa que no con el mismo icono. Y bueno, con el de hack de ventanas también se podía hacer igual. Y bueno, espero que os haya gustado. Como siempre, comenten, puntúen y suscríbanse. Y venga, hasta luego.